Tenemos a un concejal que obviamente le gusta estar chateando, como decía Jorge, es el profesor Armando, está involucrado directamente, es el que coordina juntamente con Jorge y estamos haciendo la coordinación. Es cuestión de voluntad, es cuestión de que se facilite, que fluya esa información y de esa manera se va enriqueciendo este portal. Y obviamente los vecinos van a estar más contentos con cada uno de los funcionarios. También, bueno, esto es del equipo, la gestión apropiada, también las herramientas. Bueno, yo quiero culminar con esto. Solo quiero dejarles un pequeño ejemplo. Tuvimos la experiencia con la ejecución de una obra y esto se los he comentado a muchos colegas alcaldes. Lanzamos el proyecto y subimos el modelo, el diseño de un parque que está en el centro de nuestra ciudad, pero fuimos cuestionados que no era el diseño que esperaba el pueblo. Luego vino el otro cuestionamiento, que el costo iba a ser demasiado alto. Entonces nosotros aprovechamos esta herramienta, los invitamos para que llegaran a la municipalidad, subimos una mayor información también relacionada con lo que es el diseño. Posteriormente ellos se fueron convenciendo y el impacto más fuerte fue que inicialmente habían dicho que podía ser el costo de alrededor, se lo va a convertir en dólares, alrededor de de 200 mil dólares. Y al final de cuentas, la sorpresa de ellos, que el costo fue de alrededor de 40 mil dólares. Y nosotros entregamos, por decir, diríamos, las cuentas fueron presentadas literalmente ante el pueblo. Ellos pudieron ver cuánto fue en mano de obra, cuánto fue en material, y había un cierto grupo que sinceramente nos estaba tal vez como buscando cómo debilitar nuestro gobierno, pues eso fue hace 3-4 meses. Entonces nosotros los invitamos, como les decía, para que revisaran con nosotros, y al final de cuentas lo que pasó con ellos es que ya la crítica fue positiva. Y hoy por hoy, pues se han acercado para hacer propuestas positivas, se han sumado. Y algo muy importante que yo siempre he dicho, después de que nos cuestionaron, hoy dicen: alcalde, si busca reelección, nosotros nos apuntamos, porque vemos la transparencia, porque vemos que hay realmente una intercomunicación, la información fluye y no hay nada escondido durante el del pueblo. Y en ese sentido nosotros nos sentimos contentos y satisfechos, por supuesto, por la misión que llevamos. También quiero concluir con otro punto más, es que en el caso he tratado de sacar el provecho mayor al teléfono, que cada uno de ustedes lo tienen también, es que le he dado la apertura a todos los líderes, a los vecinos, me mandan mensajes vía texto. Y yo les digo, les respondo en cuanto tenga tiempo. Muchas veces les respondo de noche y eso les ha parecido muy, muy importante para ellos, porque existe prácticamente la comunicación. Entonces, les comparto esto, porque a través de esto vamos ganando la confianza y mostramos la transparencia ante nuestro pueblo. Entonces, esa es un poco de mi experiencia con mi pueblo de Patzún, y espero que en algo les pueda ser útil, porque en realidad vamos nosotros apostando la tecnología, la transparencia, porque existe ese compromiso político para con el pueblo. Muchas gracias.